amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, pues con motivo del inicio de la llegada de las ánimas y donde se festeja en todo México esta tradición, pues hoy nos encontramos en el Parque Cabá con dos personas muy importantes que han llevado a cabo ciertas actividades místicas y que bueno, que están fomentando y dando a conocer esas actividades. De este lado me encuentro, ¿cuál es tu nombre? ¿Y a qué te dedicas? Erika Martínez, y soy terapeuta holística y colaboro con Manuel y con Mari Cobá en diferentes tipos de ceremonias, incluyendo la del día de hoy. Claro. ¿En qué consistió la ceremonia de hoy? ¿Cuál es ese conocimiento que están informando a la gente que viene a visitar este hermoso altar que tenemos aquí en el Parque Ecológico Cabá? Pues como generalmente se inicia siempre, Mari, y la tradición maya, empezar con el saludo de los rumbos, que es como una apertura a toda la parte espiritual, al trabajo espiritual que se va a trabajar, y de ahí las diferentes actividades, pero sí la importancia de la explicación de la celebración del Día de Muertos en la tierra maya, ¿no? Porque se festeja en todo el país, pero es un poquito diferente, con un poquito, unos toques distintos en la cultura maya. Vemos que hoy, 31 de octubre, llovió. Tiene un significado muy especial. ¿Cuál es este? Pues para nosotros, o al menos personalmente, para hablar por mí, para mí simboliza limpieza, simboliza una respuesta del dios de la lluvia, de la conexión mística con los elementos. El calendario maya está súper relacionado con los cuatro elementos y cada uno tiene su función, y la función del agua es esta limpieza, este recordarnos que no podemos estar sin agua y que pues hay que observarlo y disfrutarlo también. Y que es la limpieza también de las ánimas, ¿no? Que ya vienen a la llegada a la tierra a hacer ese contacto con los vivos, aunque es de manera espiritual, ¿no? Vienen a ver qué les ofrenda. Sí, es esa conexión permanente, no estamos divididos, somos energías que están siempre combinadas. Muy bien, muchísimas gracias por la explicación. Y de este lado, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, Kimakol Campestela. Agradecido, soy Manuel Khan, me pueden decir Chan Manuel. ¿Por qué en el Chan y por qué esta parte? Nosotros, la parte del misticismo maya, va de acuerdo al calendario, y el origen es tan simple, de acuerdo a la naturaleza. Entonces se ve todo esto que ha estado pasando, incluso en el calendario maya es específico, el hecho de ponerme la máscara, porque todos se están pintando, es la simbología que tenemos para poder de acuerdo al calendario, es día que en este caso es el Hab, o no, llamámosle nosotros el mes en maya, y el otro es hay una parte mística que se maneja, que es el Tsek, que es la calavera, y también el día que justamente cae mañana, que es Kini. Entonces, esto es real, puesto que los animalitos, a los abuelos, lo imitaban a la naturaleza para poder hacer las ofrendas, de hacerlo de forma ceremonial, mística, en el sentido, ¿por qué? Porque el venado significa esa parte del misticismo, del alma, de la espiritualidad, y el tsek, que es lo real, que es en este caso la calavera, a donde vamos, trascendemos o transformamos, transmutamos, y esa es la forma en que nosotros hacemos esta parte. Muy bien, dentro de ¿cuál es el significado de la muerte en la cultura maya? ¿Cuál es este simbolismo y este respeto que le tiene? Sí, en realidad es el hecho de honrar a nuestros abuelos, es darle credibilidad a lo que hicieron, quiénes fueron, como siempre decimos, de dónde vinieron los mayas, por qué se quedaron aquí, tenemos un fin. Entonces, el hecho de estar en esta zona es honrando a los que estuvieron y lucharon y dieron vida a este lugar. En este caso, queda mucha energía que en estos días se está generando y es natural. Entonces, lo que hacemos es, con la naturaleza, es el cuidado que debemos de tener desde nuestra perspectiva personal, salud, para poder obviamente hacer nuestra ofrenda, agradecer a la tierra que nos da para poder pues trascender dignamente, de ahí la palabra sagrada, y lo que es gracia para nosotros se llama voluntad, y esto está en el Chilambalam y el Popolú, para darle credibilidad a las cosas que se hacen. Es la parte
llámele misticismo o simbólico para la gente que lo ve y darle un tono digno, así de simple. Chan Manuel, ¿verdad? Sí. Chan Manuel. Hoy en la mañana, de aquí en el Parque Ecológico Cabá, en este hermoso... en esta hermosa jungla, selva quintanarroense, dices una plática a estudiantes del plantel CECITE. ¿Cuál fue este contacto que tuviste con ellos? ¿Qué les explicabas para llamarles la atención, que fijaran y bueno, como que tuvieran un porvenir mejor? Claro, realmente tenemos dos vertientes y lo que yo les di a entender es las etapas de la vida que uno debe de llegar. Si no tenemos guía, ¿hacia dónde vamos? Si no tenemos familia, ¿qué es lo que hacemos? Estar dispersos. Entonces, empezar desde esa base para poder fomentar esto que estamos haciendo y darle credibilidad a la vida o a la muerte. ¿Y qué eligen? ¿Estar sanos o estar mal? Y en realidad es darles esta parte de las palabras mayas, que ellos entiendan y comprendan que ya no es mental. Mental tiene un significado maya diferente a lo que uno piensa, que pensamos que es mental y no. Es espiritual. Es espiritual y lo que realmente hacemos es orientarlos a eso. Somos guías de conocimiento maya para poder que ellos entiendan primero el lenguaje y de ahí entender la naturaleza simple que es su vida. Mencionabas en esta plática que las hierbas también alivian y deben de tomarlas. ¿Cuál es este mensaje? Bien, estamos fomentando el cuidado de la herbolaria maya, puesto que nuestro entorno se está perdiendo. Diferentes formas, transgénicos, X, pero nosotros el cuidado que debemos de tener para que haya más de esto natural, con el cuidado de las abejitas y que no se pierda todo eso. Esto es precisamente hacer sanaciones. Empezamos primero con la alimentación y la otra parte espiritual que lo hacemos con herbolaria igual, para poder tomar en té en tiempo y forma. Lo que manejamos en nuestro entorno es tiempo y espacio, que siempre se ha manejado. Siempre es cuidar nuestro cuerpo, tanto interno como espiritual, ¿no? Para estar bien conectados con el Dios, con cualquier Dios que tengamos. Sí, la única energía que manejamos es eso, y nuestro entorno y la forma como lo manejamos son los rumbos que nosotros hacemos. Y la forma en cuando se hace esta presentación mística, ¿por qué el misticismo? Porque tiene que ver la forma en que lo hacemos. Curar, se llama curar nuestro cuerpo con un giro, se llama generación del tiempo, y nuestro cuerpo, ¿qué hacemos con ello? Normalmente divagamos, pero hay que orientar para poder darle. Y nosotros lo que hacemos es la sanación del cuerpo con esta parte que estamos pues, prácticamente orientando. Muy bien, ¿dan algunas pláticas a escuelas o dan ceremonias personales o algo así donde nos puedan localizar también? Sí, Manuel, encanta apoyar a los jóvenes y siempre pues estamos dispuestos y disponibles para hacer tanto, se está promoviendo en escuelas, en los diferentes lugares donde tanto ellos, en el santuario de Maricobá y pues yo a nivel personal también siempre que encuentro dónde ir, ahí voy y apoyamos en lo que se puede. Pues muy bien, pues muchísimas gracias amigos de Cancún Channel, esta fue la explicación con motivo pues del 1 y 2 de noviembre con la llegada de las ánimas y cada quien pues lo festeja a su manera, ¿no? Pero siempre es como que estar conservando esa tradición. Muchísimas gracias, nos vemos en nuestro próximo enlace, hasta luego.